Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante Bien. vosotros, vosotros hermanos, hermanos que he, he pecado pecho, mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por, culpa, por, por, mi, culpa, por, por mi gran culpa. culpa. Por eso, eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y, y a, a vosotros, otros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has hecho a todos los renacidos en Cristo pueblo escogido sacerdocio real, concédenos querer y realizar cuanto nos mandas para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitaban y en los cuales pecaron. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Ahí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte, vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia, las, hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño, entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Honor y, a ti, Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Honor, Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Gloria a ti Señor. Señor. En aquel tiempo muchos judíos que habían ido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron en Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿Qué os parece? Vendrá a la fiesta. Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para aprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Caifás nada menos el que después va a juzgar y condenar a muerte a Jesús, el que dice, no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo. Uno que tiene que morir para salvar al pueblo. Esto podría ser una frase ligada a un motín, por ejemplo, independentista, o al enfrentamiento contra una potencia extranjera que está conquistando tu país y tú te sacrificas evitando que crucen un puente estratégico, bien, cualquier cosa. Pero estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados. Un hombre que se entrega por el pueblo, repito, en un contexto de guerra o cualquier otra circunstancia, es un hombre que hace una labor, una obra heroica, que le cuesta la vida, que quizá va a detonar una bomba y se pone encima de ella para que a él le mate pero no haga daño a otros, tiene un valor, es un hombre que se sacrifica por otros hombres. Pero ese sacrificio, más o menos exitoso, tiene también una limitación. Qué hombre puede sacrificarse para perdonar los pecados del resto de los hombres para abrirle las puertas del cielo? Ninguno, ninguno. ¿Por qué Cristo si podía hacerlo? Porque Cristo, que es hombre verdadero, es también Dios verdadero. De hecho, es Dios, segunda persona de la santísima Trinidad, engendrado, no creado, Dios de Dios, luz de luz. Es Dios que comparte con el Padre y el Espíritu Santo la única naturaleza divina. Es Dios que se hace hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad asume la naturaleza humana, sin perder la naturaleza divina, asume la naturaleza humana en el vientre virginal de nuestra Madre María. Este Dios hecho hombre se va a sacrificar en tanto que hombre. Pero él, al ser Dios, consigue que ese sacrificio tenga un efecto redentor sobre todos nosotros. Un sacrificio, es natural, que va a recibir aquel que lo quiere recibir. No es que el Señor te impone la salvación. Eh, San Agustín decía, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Si tú no quieres salvarte, no te vas a salvar. La salvación es un regalo, como cualquier otro regalo, el que te da el don no te obliga a aceptarlo. Te ofrece el don, te lo da y si tú dices no lo quiero, te quedas sin él. El regalo de la salvación como don que se nos ofrece es digno de agradecimiento, pero si tú no lo aceptas y no lo aceptas porque no quieres estar reconciliado no quiere que estar en gracia de Dios, entonces te quedas en el regalo de la salvación. ¿Cuál es el problema hoy? El problema hoy es que si tú no eres consciente de que necesitas ser salvado, entonces no estás preparado para aceptar el don de la salvación. Si tú no eres consciente de que eres un pecador, si tú no eres consciente de que tienes Problemas de cualquier tipo, de adicciones, de carácter, de genio, de quizá algunos vicios que no has curado y que están ahí desde tu adolescencia. Si tú no eres problema, no, no eres consciente de que tienes pecados, ¿cómo vas a pedir perdón? Y si no pides perdón, ¿cómo te van a perdonar? El Señor se ha sacrificado por el pueblo. Por ti y por mí. Por todos y por cada uno de nosotros. Se ha sacrificado, nos ha abierto las puertas del cielo, ha pagado el precio de la redención con su sangre. Pero no nos empuja para entrar en el cielo. Abre las puertas, te invita a entrar, te solicita que entres. Ha venido para salvarnos. Pero no te empuja, no te dice a la fuerza te vas a salvar, porque estaría privándonos del don de la libertad que él mismo nos ha dado. dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti, porque no quiere obligarte, ni siquiera quiere imponerte, exigirte a la fuerza el don de la salvación. pero esa salvación empieza por el reconocimiento de nuestros pecados. ahí es donde está el grave problema de nuestra época. cuando desde la sociedad que es absolutamente permisiva, se quita de nuestra conciencia la noción de bien y de mal. Pero cuando incluso desde la propia iglesia muchos, demasiados, también hacen eso. Lo hacen seguramente con buena intención. Lo hacen seguramente pensando que así son misericordiosos con esa persona, que le dicen a esa persona esto no es pecado, no pasa nada, y creen que así le quitan una carga a esa persona. ¿Qué diríamos de un médico que le dice al enfermo del cáncer de pulmón? Le dice, ¿puede usted fumar? Que no pasa nada. De un médico que le dice al enfermo de cirrosis de hígado, ¿puede usted beber todo lo que quiera? Que no pasa nada. ¿Diríamos que está quitando la carga a alguien o que le está condenando a muerte? El Señor no ha venido para ponernos cargas en la espalda ha venido para quitarnos esas cargas, pero no por el camino de decir, el pecado no existe, sino por el camino de decir, estoy a tu lado, contigo, hombro a hombro contigo, para luchar contra el pecado. Y si caes, yo te voy a levantar las veces que haga falta, pero cada vez que tú, desde el suelo donde has caído, levantes la mano para que yo te ayude. Cada vez que tú digas, Señor, perdóname, soy un pecador. ¿Quiénes necesitamos que nos digan la verdad? Nosotros, los pecadores. Por eso hablo, por supuesto, de mí, pero estoy seguro de que no soy el único. Por eso a mí me molesta tanto, tanto, que me digan, esto no es pecado. ¿Por qué? Yo quiero que me digan la verdad. ¿Es que acaso el enfermo que va con la cirrosis o con el cáncer de pulmón está contento si el médico le engaña. No, el enfermo quiere curarse. Va al médico porque quiere curarse. No va al médico para que le diga el médico no tienes nada cuando está muriendo. Va al médico con la esperanza de curarse. Nosotros los pecadores acudimos al Señor con la esperanza de salvarnos. No para que nos digan un cura cualquiera o un obispo cualquiera. No para que nos digan esto no está mal sino para que nos digan, esto está mal, pero no estás solo, Dios te ayuda y Dios te perdona. Somos nosotros los pecadores los que necesitamos que nos digan la verdad con amor. Por eso esa acusación de que cuando defendemos la doctrina estamos siendo unos fariseos es no solamente ofensiva, no solamente injusta, sino absurda. Los perfectos son ellos. Nosotros sabemos de sobra, por desgracia, que somos pecadores. Pero lo mismo que los enfermos, no acudimos a que el médico nos diga, no pasa nada, sigue con ese comportamiento, tienes la diabetes altísima, pero sigue inflándote a dulces, que no pasa nada. Ah, luego te quedarás ciego, luego quizá tengas problemas de circulación, luego quizá tengan que cortarte una pierna. Bueno, son pequeñeces, tú sigue comiendo todos los dulces que quieras, que no pasa nada. No acudimos al médico a que nos engañe. Nosotros los enfermos de cualquier tipo de enfermedad acudimos al médico para que nos dé la terapia de nuestra salvación, de nuestra curación. Jesús ha venido a salvarnos, no ha venido a amargarnos la vida. Es el Salvador, es el Redentor, es el que ha dado la vida por su pueblo. Este es su mensaje maravilloso y de esperanza, no de agobio, no de angustia. Es un mensaje de esperanza. Tienes curación. Tienes salvación. Hay perdón para tus pecados. La vida eterna te espera. La felicidad en la tierra también. Basta con que diga, Señor, perdóname, soy un pecador. Basta con eso, no te pide nada más. Y para poder decir eso, alguien te tiene que decir la verdad. La verdad completa, la verdad de decirte esto está mal. Y la otra parte de la verdad, que es la de decir, pero Dios te quiere infinitamente. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos de forma especial por la salud del Papa, para que termine su recuperación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine la guerra en Ucrania. Por el obispo encarcelado en Nicaragua, roguemos al Señor. Te rogamos, por los que no tienen trabajo, por los emigrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por todos los que nos piden oraciones y por los que nos ayudan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro ayuno, para que nos purifiquen, nos hagan dignos de tu gracia y nos conduzcan a los bienes prometidos. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz, se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de José María, Nicolás, Claus, Alicia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios todopoderoso que nos salva, pagando el precio de su vida, decimos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. nombre. Venga, Venga a nosotros tu reino. reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. La paz contigo. El espíritu. Cordero de Dios, que quitas el, el pecado del, del mundo, del ten piedad de, de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor, te pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y a pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. Amén.